Sur. Hoy contamos 19 de noviembre de 2018 y arrancamos con el servicio informativo Notigirón. La bienvenida a nuestro compañero Paul Domínguez. Amigos televidentes, un gusto saludarlos como siempre, encantado de poder brindarles lo mejor de la información. Sean todos ustedes bienvenidos. Les recordamos que este espacio está conformado por contenidos informativos o de opinión y F formativos educativos y culturales, todos ellos clasificados como A, aptos para todo público. Llegamos para la teleaudiencia de Girón por Girón TV y para Santa Isabel y el Valle de Yunguía por Chabelo TV. En cualquier parte del mundo nos puede seguir por achiras.net.es y por la transmisión en vivo de Facebook Live. Llámenos al 2275-573 y háganos conocer sus mensajes, comentarios, informaciones, denuncias, etc. Para mensajes de texto o WhatsApp, marque el 098-488-6690. Escríbanos, será un placer compartir sus opiniones. De inmediato, los titulares con Paul. Estas son las informaciones que compartiremos con ustedes la noche de hoy. El Hospital de Girón afinan nuevos equipos para detección de problemas auditivos. En Unidad Educativa Abraham Barzallo inauguran jornadas deportivas. El doctor Hugo Lucero Luzuriaga presentó su nuevo libro sobre derechos de adultos mayores. 4 heridos por choque entre volquete y automóvil. Equipo gironense de básquetbol quedó eliminado del Intercantonal 2018. Padre José Luis Sánchez fallece en España. Inauguraron espacio para feria de ganado. Leoquina Cultural, con pasos firmes para concursos de años viejos e inocentes. En su tierra natal, España, hoy falleció el sacerdote José Luis Sánchez, quien por muchos años prestó sus servicios pastorales en el cantón Santa Isabel, la parroquia La Unión y también en la parroquia gironense La Asunción. Ante el sensible fallecimiento, se invita a la ciudadanía a participar de las eucaristías organizadas en su memoria. En estos instantes, en La Unión, y mañana, martes 20, a partir de las 9 horas, en la Iglesia Matriz de Santa Isabel. Paz en su tumba. Atención a las farmacias de turno. En Léntaga, atención permanente, Farmacia Zenis, en la vía Girón Pasaje, teléfono 301-3933. En Girón, Farmacia Margarita Cruz Azul Girón, en las calles García Moreno y Antonio Flor, teléfono 2275-072. En Santa Isabel, Farmacia Virgen del Cisne, en la 9 de octubre, teléfono 2270-029. Con una inversión de $15,000, el Ministerio de Salud Pública equipó a los hospitales de Girón y Santa Isabel con aparatos de última tecnología que ayudarán a detectar problemas de audición en neonatos, como también a personas de cualquier edad. Los galenos del Hospital de Girón, en conjunto con personal del Distrito de Salud 01D03 de Girón a Santa Isabel, afinan los equipos y llaman a la colectividad a acudir a la Casa de Salud para identificar estos problemas. El lunes 29 de octubre se hizo la entrega oficial de nuevos equipos al Hospital de Girón, Aida León de Rodríguez Lara. El primero, uno de Otto Emisiones. Con la finalidad de detectar tempranamente las discapacidades auditivas, principalmente, por ejemplo, este equipo es para niños o para neonatos o recién nacidos. Y el segundo, un audiómetro. Este instrumento es un screening. ¿Qué quiere decir esto? Que nos permite identificar en primera instancia lo que es una dificultad auditiva. Desde la semana anterior, los nuevos equipos están en proceso de calibración. Es pequeño, es portátil, se lo puede utilizar en conjunto con la mamá. Este es un examen indoloro, es un examen rápido de realizar, es un examen que no va a causar incomodidad ni ningún riesgo al recién nacido. Lo que nosotros realizamos es la utilización de este pequeño sensor que realmente funciona como un audífono, muy similar a lo que es un audífono. Lo que hace es colocarse en la orejita del recién nacido. El aparatito va a emitir lo que es una señal y nosotros vamos a ver si es que el pequeño nos da una respuesta, con lo que nos garantiza que el aparato auxiliar, el aparato de audición del niño está en funcionamiento, y eso es lo que nos ayuda a determinar si es que hay un riesgo o bien el paciente tiene una sordera. Lo ideal es realizar estos exámenes en los primeros 6 meses de vida. El tratamiento se realiza de forma oportuna, como decíamos, que lo que esperamos es que sea hasta los 6 meses de que el niño tiene, las oportunidades en el niño son grandes. Es un paciente que no se va a atrasar en cuanto a su desarrollo psicomotor, principalmente el área del lenguaje, que es la que
la fundamental, la que garantiza, obviamente la audición es la que va a garantizar el lenguaje del paciente. Y aparte de eso, también los problemas sociales que pueden haber. El examen no es exclusivo para recién nacidos, de hecho se puede practicar a cualquier edad. Pero no se limita a los recién nacidos, se puede realizar como un examen de tamizaje a cualquier paciente de cualquier edad, no está limitado. Se invita a la población a acudir al hospital y realizarse este tipo de examen. Gustosos de poder ofertar este servicio a la población de Girón y obviamente a nuestros pequeños pacientes, que son este rato la población prioritaria, por así decirlo, y decirles a las mamás que esperamos que vengan a realizar, bueno, que vengan con sus niños a realizar el examen. Es un examen totalmente indoloro, es un examen que no va a exponer a ningún riesgo a su pequeño, es un examen que lo podemos realizar en los brazos de la mamita mientras el niño se alimenta, mientras el niño está dormidito. En este caso, cuando nosotros realizamos el examen con el audiómetro que tenemos ahora, si es que el paciente amerita, nosotros valoramos y nos permite esto identificar a un nivel de complejidad más elevada, en este caso a un médico especialista como es el otorrino, que en este caso nos va a permitir identificar ya con un diagnóstico de certeza que el paciente presenta alguna discapacidad auditiva. Los hospitales de Girón y Santa Isabel recibieron equipos similares, en los cuales contaban con aparatos, pero que ya estaban obsoletos. Hemos hecho una inversión de alrededor de $15,000 para poder dar este servicio, que se lo venía dando, de hecho, lo veníamos dando, pero ya con la vetustez de los equipos, no, aquí en Girón se lo estaba refiriendo a Santa Isabel, que aún nos estaba resistiendo el equipo anterior. Pero ya cuando no se lo podía hacer, se estaba refiriendo también al hospital Carrasco de Cuenca. Entonces ahora estos equipos, ya una vez calibrados, una vez listos, van a dar un servicio óptimo aquí en el hospital. El viernes 16 de noviembre en el Salón de la Ciudad del municipio de Cuenca se desarrolló el acto de presentación del nuevo libro sobre derechos humanos en la población adulta mayor en Ecuador, Maltrato, de autoría del doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Les tenemos un informe al respecto. Uno de los cambios demográficos más sorprendentes de los últimos años ha sido el crecimiento constante en la proporción de personas mayores. Asimismo, en estos años es que la sociedad ha empezado a tomar conciencia del problema que representa el envejecimiento de la población y la necesidad de dar respuestas a las consecuencias personales, sociales y políticas derivadas de ello. Felicitar el trabajo realizado por el doctor Hugo Lucero Luzuriaga, que hay que reconocerlo, no es la primera publicación que se realiza, es la segunda. Durante esta última gestión, desde el 2014 hasta acá, hemos compartido en primera instancia la realidad de la vivencia de los adultos mayores, que fue la primera edición, y en esta oportunidad los derechos humanos de la población adulta mayor en el Ecuador. Este libro es un aporte trascendental para el país y fuera del país. Sistematiza de manera ordenada y clara, con lenguaje sencillo, los derechos en el primer capítulo, el maltrato en el segundo, el marco normativo y jurídico en el tercero, y concluye en el cuarto con una discusión final de estos temas. Esta contribución se refiere a los derechos y limitaciones en torno a diferentes aspectos de la vida del cuerpo humano, de la subjetividad y de los aspectos sociales. Tiene que ver con la alimentación, la vida en pareja y familiar, la relación con los otros y con el ambiente, y más allá de los requerimientos y restricciones físicas, aborda los aspectos subjetivos de la cultura y las normas sociales de los adultos mayores. Se me vino a la mente la siguiente reflexión: tanto que se habla de todos los seres humanos, en mal o en bien, de los niños, de los jóvenes, de los futbolistas, de los artistas, de los políticos, de los corruptos, de los megalómanos, de los malagradecidos y hasta de los ladrones. Pero poco o nada se dice de los adultos mayores, o cuando se los nombra, se los llama despectivamente de viejos. Esto es injusto, discriminatorio, inequitativo y absurdo,
conociendo que tarde o temprano vamos a llegar a ser como ellos, los viejos. Si es que el Supremo lo dispone, caso contrario, terminaremos más pronto la vida terrenal. Decimos que en el siglo XXI es el siglo del adulto mayor. Cobijados con sus derechos, mismos que tienen y deben ser reclamados por los mismos adultos mayores, que nos han dado vida y la historia de los pueblos, que hasta hoy se han vuelto ingratos. Hoy con orgullo puedo decir, envejecer no debe ser entendido como un sinónimo de marchitar, debe ser entendido como un privilegio de sabiduría. Y para mí, mirarles y compartir junto a todos ustedes es un privilegio. Esta obra es un importante análisis de la problemática con referencia a los derechos del adulto mayor. Vamos a entregar mediante sorteo 5 libros a quienes desde este instante nos llamen e inscriban su nombre. Llamamos a nuestra teleaudiencia de Girón, de Santa Isabel o a quienes nos sigan por las redes sociales a inscribirse. Rogamos que quienes lo hagan sean personas mayores de edad. Efectivamente, el teléfono 2275-573 está a su completa disposición. Llame e inscríbase, que 5 minutos antes del final estaremos procediendo al sorteo. Y vamos en otro ámbito de informaciones. Un bus de la cooperativa de transportes Girón se quedó embancado el pasado viernes 16 de noviembre en el carretero hacia Pucucari, sector de Bellavista, mientras trasladaba estudiantes. El hecho ocurrió cuando la llanta delantera izquierda se hundió en una zanja donde se realizan trabajos de alcantarillado. La queja va en el sentido de que se ejecuten las obras con mayor celeridad y se proceda al tapado en forma técnica, no solamente echando tierra. Aducen que no es el primer inconveniente que se genera en el sector, mucho más ahora con la llegada del periodo invernal que produce lodo. Prestadores de servicio de transporte público piden tomar atención a las vías. En más información, esta fotografía también nos envían desde la comunidad de San Alfonso de Cauquil. Dicen que volquetes del GAD municipal de Girón la semana pasada botaron material para arreglo de la vía, lo cual está correcto, dicen. Sin embargo, en el transcurso de los días no se ha continuado con el tendido de los materiales, lo cual ha dificultado el tránsito, sobre todo a los buses que transportan a niños y jóvenes hacia los planteles educativos, pues ya no pueden ingresar, siendo necesario que los estudiantes caminen hasta la intersección con la vía hacia San Fernando. Atención a toda la ciudadanía. Cerco Inca, prestadora de servicios de salud, y la cooperativa La Merced se complacen en invitar a los socios de las agencias de Cumbe, Girón y San Fernando y a la ciudadanía en general, a toda la colectividad, a participar en la jornada médica gratuita. Estaremos brindando atención en medicina general, pediatría, medicina familiar, desparasitación infantil, profilaxis dental infantil, examen de hígado graso, examen de densitometría ósea, más medicamentos en forma gratuita. Les esperamos en la calle García Moreno y Simón Bolívar, local del Sindicato de Choferes Profesionales de Girón, este día domingo 25 de noviembre del 2018, atención desde las 8:30 a 17:00. Con más información, un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 39.5 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, sector Santa Ana, dejó 4 personas heridas el pasado día viernes 16 de noviembre a las 7:30 aproximadamente. Bomberos, Ministerio de Salud trasladaron a los pacientes, en tanto que la escena fue tomada a cargo por el personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador, acantonados en Lentac. Veamos. Aparentemente, como pueden observar usted y las personas que se encontraban aquí en el lugar, es una... Un vehículo invade carril y se produce un choque frontal excéntrico, de los cuales existen 4 personas heridas que fueron trasladadas hasta el hospital de Girón por la ambulancia del cuerpo bombero. Asimismo, la unidad de rescate del cuerpo bombero vinieron al punto. Ahora, ¿cuál es el procedimiento de los vehículos? ¿A dónde irán? Los vehículos irán al centro de retención vehicular del destacamento Lenta
y se tomarán los datos y posterior se harán las investigaciones pertinentes. ¿Los conductores permanecieron aquí en el sitio? En todo momento, en el momento que nosotros llegamos al lugar del accidente, los dos conductores están en el lugar. ¿De qué kilómetro es este? Este es el kilómetro 39 más 500, se produce el accidente. Choque frontal de un Suzuki con una volqueta en el sector de Santana, con cuatro personas heridas policontusas, tres atendidas por el Cuerpo de Bomberos de Girón y una por el Ministerio de Salud Pública. ¿Cuál es el estado de cada uno de ellos? Todos son policontusas, según lo que puedo observar. También la que ha traído el Ministerio de Salud Pública son personas con múltiples golpes. Me parece que no tienen ninguna lesión grave al momento, por suerte. ¿Estaban conscientes todos ellos? De los tres que trajimos nosotros, sí, conscientes, con bastante dolor por las lesiones, pero más allá de eso, nada de preocuparte. ¿El carro pequeño bajaba? Según lo que nosotros pudimos observar, aparentemente o deducimos que estaba bajando el Suzuki. ¿Alguna causa, a lo mejor, algún dato que tengan ustedes? Extraoficialmente, no, nada que nosotros sepamos de por qué se dio el incidente de tránsito. Más bien eso ya quedaría a cargo de lo que es la autoridad competente, que es la CTE. Subimos un inconveniente, al ser un vehículo pequeño que tiene compacto, noche así se deformó bastante. Sí, aparentemente tenía doble batería o no sé cuál era el inconveniente, que no encontrábamos la fuente y no podíamos desconectar, teníamos inconveniente por el riesgo de incendio. Como es un vehículo de estos tuning, también tenía varios extras que nos complicaron las maniobras para asegurar, pero al final se logró. Entonces no hubo inconveniente en esa situación a lo posterior. ¿Alguna recomendación a los conductores en esta época? En esta época ya se viene el invierno, que sepan manejar prudencialmente. En esta área existe lluvia y aparte de eso la neblina. Que respeten el límite de velocidad, no hagan uso de los celulares, cosas por el estilo. Como sabemos, en estas épocas, como usted dice, neblina, lluvia, hay que tener bastante cuidado en la vía también por piedras que caen en la calzada. Con cuidado, no excesos de velocidad. Y también, pues, si estamos cansados o lo que sea, pues evitar conducir, preferible descansar antes de tener cualquier tipo de incidente. Bueno, y estamos aproximadamente a 40 días de finalizar este año. Y la agrupación Leoquina Cultural, que dicho de paso, este 21 de noviembre cumple su primer año de creación, anuncia a la colectividad gironense que por segundo año llevarán a cabo los concursos de años viejos e inocentes, por lo que invitan a familias, grupos de amigos, barrios y más tipos de organizaciones a inscribirse para participar y de esta forma mantener nuestras costumbres. Los organizadores hacen este llamado oportuno y con la debida anticipación en aras de que cada vez se mejore la calidad de presentación, ingenio, habilidad, buen gusto, organización y sobre todo compartiendo en comunidad. Los organizadores entregarán premios económicos. Invitados todos a ser parte de las celebraciones tradicionales de fin de año e inicio de año. De la misma forma, se solicita a las personas naturales o dueños de negocios a apoyar estas manifestaciones culturales mediante el auspicio económico. Para mayor información, ponerse en contacto en la oficina de achiras.net.es. Y ya vamos a agradecer a nuestros primeros auspiciantes, al Laboratorio Clínico Girón, en la Antonio Flor, diagonal al Hospital de Girón. Teléfono 2275-503 o WhatsApp al 099-827-2160. Servicar en la avenida Girón Pasaje. Cava Licor, los mejores licores, cócteles y más al por mayor y menor. Visítanos en la calle 3 de noviembre y Calderón. Ochoa y Ochoa Abogados atienden en su oficina localizada en la calle Zabdón Calderón y Antonio Flor Esquina. Farmacia Sebastián le brinda atención en la calle 3 de noviembre y Eloy Álvarez. Y Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez ofrece productos de primera necesidad. Estamos en la calle 3 de noviembre y Eloy Álvarez esquina. A los abonados de Girón y Chabelo TV les recordamos que por contratar su servicio de internet le ofrecemos la instalación completamente gratuita y un mes también de servicio gratis. Recuerde que puede contratarlo en la calle en Girón, en la calle Bolívar y Córdoba, frente a la Casa de los Tratados, y en Santa Isabel puede acercarse en las oficinas de Chabelo TV en la calle Rafael Galarza.
Vamos a hacer aquí una pausa publicitaria. Al regresar, estamos con más informaciones y les recordamos que al final de la programación tendremos el sorteo de 5 libros de la nueva publicación que ha hecho el doctor Hugo Lucero Luzuriaga, que hace relación a los derechos de los adultos mayores. Llámenos al 2275-573 e inscríbase para el sorteo. Ya regresamos. Lava Express, lavandería y mantenimiento de ropa, lavado, secado, planchado, arreglo y venta de ropa. Atención de lunes a domingo de 8 a 18 horas. No cerramos al mediodía. Ubíquenos en Girón en la calle García Moreno, entre Bolívar y 3 de noviembre. Teléfonos 2276-793, 099-617-7904. En Lava Express, mantenemos su ropa siempre impecable. Se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Consultorio Jurídico de los doctores Wilson y Fabio Quesada. Ofrece atención especializada en asuntos migratorios, asesoría legal de visas americanas, trámites notariales en Estados Unidos. Además, casos penales, de tránsito, civil, niñez y legalización de tierras. Atención en la calle Sandes y Abdón Calderón, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Teléfonos 099-898-7753, 099-906-9013. La sonrisa es la tarjeta de presentación que tiene el ser humano. Está comprobado que las personas que más sonríen llegan a mantener relaciones más felices y duraderas. Sonreímos porque estamos alegres. Sonreímos porque me gusta esa persona. Sonreímos porque nos va bien en la vida. Andrés Patiño Odontología, desde el año 2008, brinda servicios en los ámbitos de concientización, prevención y curación de diferentes enfermedades dentales. Además de cuidar y mantener esa sonrisa que ilumina tu rostro. Encuéntranos en Girón en la calle Luciano Vallejo y García Moreno, en WhatsApp al 098-406-5823 o encuéntranos en Facebook como Andrés Patiño Odontología. Y recuerda que verte sonreír es nuestro compromiso. ¿Cansado de gastar dinero y tiempo en malos arreglos de su vehículo? Expert Automotive de Norman Arturo garantiza el mantenimiento preventivo y correctivo de todo tipo de vehículos manuales, automáticos, híbridos, de procedencia americana, europea, asiática, china y otras. Reparamos motores, cajas, electromecánica y todos los sistemas del vehículo. Contamos con personal capacitado, modernas instalaciones, herramientas de primera y equipos de última tecnología para diagnóstico computarizado efectivo en taller o a domicilio, grúas para traslados, reconstrucción de carros clásicos, trabajo 100% garantizado, crédito para empresas públicas y privadas. Dirección Miguel de Cervantes y Avenida Don Bosco, a la vuelta de Supermaxi. Para contactos y mensajes de WhatsApp 099-324-7432. Expert Automotive, expertos automotrices generando soluciones integrales para su vehículo.
pasado fin de semana, la Escuela de Educación Básica Abraham Barzallo inauguró las jornadas deportivas internas, con la particularidad de que desde este año los padres de familia también cumplirán actividad deportiva. Veamos. La Unidad Educativa Abraham Barzallo inauguró sus jornadas deportivas internas 2018-2019 el viernes 16 de noviembre. Los equipos, bien uniformados y acompañados de sus madrinas y mascotas en algunos casos, ingresaron uno a uno a la cancha principal donde recibían el aplauso de los presentes y la mesa directiva conformada por autoridades del cantón y el plantel. Este acto tuvo una particularidad. El primer campeonato de padres de familia en esta institución. Quiero felicitar a todos y cada uno de ustedes por su colaboración y agradecerles también porque han puesto de parte suya para que esto salga bien. La directora de la institución inauguró las jornadas. Tienen que brillar, es el deporte, y consigo está el compañerismo y la solidaridad. Sé que todos participamos con el objetivo de ganar, pero no siempre se nos cumple. Lo importante es participar y espero que este evento deportivo que se va a llevar a cabo en algunos días se lleve para fortalecer los lazos de amistad y no para llegar a enojos o resentimientos dentro de la institución. Así es que, muchachos, en estas jornadas a divertirse, que no exista rivalidades sino cariño. Felicidades y que disfruten jugando. Todos ganan. Gana la salud, gana la energía, gana la inteligencia, ¿no? Y los que pierden a seguir esforzándose. Y los que ganan a seguir ayudando a los que tal vez perdieron, ¿ya? Así es que juntos hagamos de la alegría del encuentro, de la cultura, de la amistad y el deporte. ¡Que viva la Abraham Barzallo! El niño Renato Padilla, deportista que ha representado y obtenido medallas para el Cantón Girón a nivel nacional en la lucha olímpica, fue el encargado de encender la tea olímpica. En tanto que Anthony Palma realizó el juramento deportivo. Mediante sorteo se eligió a la Niña Deportes 2018-2019, dignidad que recayó en ¡Michelle Romero, primer año! El jurado calificador eligió también a la Señora Deportes, los equipos mejor uniformados y a la madrina. Todas están bonitas, todas están hermosas y la ganadora es la señora Marcia Carrión de Inicial. El equipo mejor uniformado le corresponde al quinto año. El equipo mejor uniformado de los padres de familia le corresponde al primer año. Y la mascota, el pavo real del tercer año. Desde que yo trabajo en esta institución, que son 33 años de servicio, desde ahí ya se han venido realizando las jornadas internas de la escuelita Abraham Barzallo. Las jornadas de los señores padres de familia y madres de familia comienzan este año. La organización del acto deportivo tuvo apoyo económico. Exalumnos que se encuentran en Estados Unidos, quienes nos han colaborado para el desarrollo de estas jornadas. Al acto, como pudimos observar, acudió el alcalde José Miguel Ushca, quien en su alocución se refirió al asfaltado de una calle contigua a la escuela y ofreció un techo para la cancha principal del plantel, cuyas gestiones estarían ya en camino. También el señor alcalde está comprometido ya con nuestra institución. La ilustre municipalidad siempre, y en esta oportunidad también siempre, no hemos dejado a lado las grandes necesidades en atender, en cuidar, en precautelar la vida de los pequeños en cada institución. Por eso hicimos, como ustedes bien conocen, el asfalto de esta callecita que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? Parece que no tiene nombre. O sí tiene. No tiene nombre. Entonces, justamente, está armada también una comisión desde la municipalidad para poner nombre a las calles. Se está trabajando en eso. Hicimos el asfalto de esta calle con dos fines. Uno, para que las familias que viven a los dos extremos de las calles puedan tener una vía mejor. Y en especial para ustedes, niños. ¿Por qué razón?
Cuando ustedes salen directo a cada calle, los carros pasan, ustedes ven, así haya obstáculos, muchas veces así haya semáforo, somos unas bestias para conducir. No respetamos a nadie ni a nada, con honrosas excepciones sí hay, pero muchas veces no respetamos a nadie ni a nada. Por ese motivo, está hecho, y me dio buena noticia la señora directora, está hecha el asfalto acá para que ustedes puedan salir con tranquilidad, salir despacio y abrirse ya a las diferentes direcciones que ustedes se van. Por otro lado, como ustedes saben, hay tantas necesidades que el municipio no los va a hacer siempre, ni tiene tiempo ni tiene dinero, pero sin embargo siempre se hace algo, se busca a los amigos, las instituciones con presupuestos fuera de la municipalidad, se buscan hacer obras pequeñas, ¿no? En este sentido hay un pedido para hacer la cubierta aquí, cuando hay sol, ustedes saben que estos soles son tremendos, ya estamos ya con una parte de los materiales para hacer esta cubierta, estamos buscando otro financiamiento aparte para buscar, ojalá poner todo el techo. Agradecemos desde ya sobremanera, señor alcalde, y para la inauguración queda cordialmente invitada. Selco Inca, prestadora de los servicios de salud, y la cooperativa La Merced Cuenca se complacen en invitar a toda la colectividad a participar de la jornada médica gratuita. Estaremos brindando atención en medicina general, pediatría, medicina familiar, desparasitación infantil, profilaxis dental infantil, examen de hígado graso, examen de densitometría ósea, más medicamentos en forma gratuita. Les esperamos en la dirección García Moreno y Simón Bolívar, local del Sindicato de Choferes Profesionales de Girón. El día domingo 25 de noviembre de 2018, la atención será de 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y seguimos invitando para el sorteo del libro del doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Llámenos al 2275-573 e inscríbase, o también envíenos mensajes de texto, o vía Facebook también pueden enviarnos mensajes, como ya lo han hecho algunas personas, para inscribirse, que desean contar con este importante material bibliográfico sobre las personas, los derechos de las personas adultas mayores. Llegamos también con los saludos para Carmen Chispón, Soledad Álvarez, a mi comadre Fátima Patiño, a José Álvarez Zapatero, Teñita Net, Manuel Arturo Quesada Lilianita, Celia Ávila, Felipe Arce, Luis Torres, a todos ustedes, saludos y desde el Cantón Girón. Paul. Les recordamos nuevamente a los abonados de Girón y Chabelo TV que por solicitar su instalación o su servicio de internet le ofrecemos la instalación completamente gratis y también un mes de servicio gratuito. Recuerde que puede contratar el servicio de internet en la calle Bolívar y Córdoba frente a la Casa de los Tratados, es en la oficina de Girón TV, y en Santa Isabel en la calle Rafael Galarza. Atención a esta información de última hora. Hace pocos instantes concluyó una sesión en el Consejo Nacional Electoral en la capital ecuatoriana, en donde el Consejo Nacional Electoral Transitorio aprobó con 3 votos favorables y 2 ausencias la consulta popular sobre explotación minera en Quimsacocha, que se desarrollará aquí en el Cantón Girón, la consulta, que fuera solicitada por las organizaciones de los defensores del agua, de los sistemas comunitarios de Girón, la Asociación de Comunidades de Indígenas y Campesinas de la SUA y FOA, y también por la Ecuarunari. Las personas identificadas con las organizaciones mostraron su satisfacción por este logro que dicen ha durado más de 2 décadas. La próxima semana les tendremos más detalles. La semana pasada se procedió a la elección y posesión del nuevo Consejo Estudiantil 2018-2019 de la Unidad Educativa Ciudad de Girón. Nuestro compañero Flavio Villa nos ha enviado un reporte. Veamos. La Unidad Educativa Ciudad de Girón, cumpliendo con el cronograma de actividades establecidas por el Ministerio de Educación, realizó la elección del Consejo Estudiantil. Para el efecto, el Tribunal Electoral del plantel realizó la convocatoria a elecciones estudiantiles. Con la coordinación de los docentes tutores, los estudiantes se organizaron y conformaron 4 listas, encabezadas por Christopher Valladolid por la lista 2, Doménica Ochoa por la lista 5, Jennifer Lazo por la lista 7, y Hernando Guamantario por la lista 10.
Luego de una ardua campaña, el pasado viernes 16 de noviembre, se desarrollaron las elecciones. Favorecida en este proceso fue la lista número 5, encabezada por la estudiante Doménica Ochoa como presidenta, Ariana Chávez, vicepresidenta, Jocelyn Crespo, secretaria, y Pablo Maldonado, tesorero. Acto seguido, en un acto solemne, se procedió con la posesión del nuevo Consejo Estudiantil. Prometéis por vuestro honor y por el honor de nuestra unidad educativa cumplir fiel y lealmente con las funciones a cada una encomendadas, respetando estrictamente la ley de educación, su reglamento y el código de convivencia institucional, y velar por la armonía y adelanto de todos y cada uno de los miembros. Si así lo hacéis, que la patria y la unidad educativa Ciudad de Girón os premie. Caso contrario, que ellas os demanden. Quedan legalmente posesionados. Esta directiva tiene como prioridad la promoción y defensa de sus intereses. Como espíritu aperturista a todas aquellas iniciativas de cualquier tipo que puedan suponer un avance. Espero estar a la altura de la carga que se me encomienda y deseo que tengamos la suficiente habilidad y capacidad para continuar con el mismo, que se ha mantenido hasta ahora. Las sociedades de todos, por tanto, debemos trabajar acomodadamente por su prestigio y por ese sueño que está por cumplirse. Aprovecho de dar un sincero agradecimiento ante todo a Dios y a mi familia por colaborarme en esta etapa que he culminado como presidente del Consejo Estudiantil 2017-2018 de la Unidad Educativa Ciudad de Girón. Primeramente quiero agradecer a mis padres que siempre me están apoyando en todos mis sueños. También quiero estar comprometida con el Ciudad de Girón en cumplir cada punto de mi plan de trabajo y me siento orgullosa al ser la representante de los estudiantes de este querido colegio. Reportó para NotiGirón, Flavio Villa Sánchez. Bueno, saludos cordiales a Luis Torres, para los que vivimos en Ossining, un saludo el hoy, por favor, dice Luis Torres. Saludos cordiales, amigo, también a la señora Balbina Soria y a George Patricio, dice que muestren las fiestas de toros. Para la próxima semana que concluye la fiesta vamos a tener algún reportaje, Paul. Atención a esta información. A las autoridades pertinentes les indicamos que conductores y ciudadanos indican que los semáforos recientemente instalados en la intersección de la avenida principal y la avenida Cristóbal Colón presentan deficiencias en su funcionamiento y piden que se mire esta situación y se arregle lo más pronto posible. Vamos a una pausa comercial, enseguida estamos con ustedes. Consultorio Jurídico de los doctores Wilson y Fabio Quesada. Ofrece atención especializada en asuntos migratorios, asesoría legal de visas americanas, trámites notariales en Estados Unidos, además casos penales, de tránsito, civil, niñez y legalización de tierras. Atención en la calle Sandes y Abdón Calderón, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Teléfonos 099-898-7753, 099-906-9013. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras.
se construye la nueva minería. Alcaldía de Girón reapertura Feria Ganadera Provisional. La municipalidad ha destinado un espacio provisional para la Feria de Ganado, se ha dado a conocer a través de un boletín de prensa. En el documento se detalla que se ha invertido hasta el momento una cantidad de $2,000 en la adecuación de la infraestructura y en los próximos días se continuará con la implementación de más servicios. El domingo 18 de noviembre se realizó la reapertura de este espacio, contando con la presencia del alcalde José Miguel Ushka, concejales, ganaderos del cantón y público en general. Se explicó a la ciudadanía que este espacio se encontrará abierto cada domingo desde las 7 de la mañana desde las 7 de la mañana en adelante y que podrán venir ganaderos y comerciantes de cantones vecinos. El alcalde en su intervención de apertura recalcó que este espacio es un pedido de la gente y que se está realizando para la contribución del desarrollo productivo del sector. Lo que se pretende principalmente es fomentar el comercio entre ganaderos, pero con ello se creará fuentes de empleo directos e indirectos. El ingeniero Diego Terán, técnico del GAD, explicó que este lugar es provisional, con 1,500 metros. Vamos con más informaciones y Girón quedó eliminado de la disciplina de baloncesto del Intercantonal 2018, cuya sede se dio en Girón en la primera etapa. Pudimos dialogar con el dirigente de la Federación Deportiva de la SUAY y los entrenadores de las selecciones de Girón y Santa Isabel, quienes comentaron lo siguiente. Lo que pasa es que está dividido ahorita en 12 sedes, la una es Girón y la otra es el Sixi, y de ahí saldrán los ganadores, los primeros de cada serie, más el mejor segundo para las finales, jugar después de una semana. Esta categoría es sub-15 de lo que se jugó Juegos Nacionales de varones y mujeres. ¿Cuántos equipos participaron aquí en Girón? Bueno, son dos series de tres equipos, tanto en mujeres como en varones. ¿Cómo ha visto el nivel de participación de los equipos que han jugado aquí? Bueno, yo pienso una cosa, de que para poder mejorar un poquito no se puede entrenar 15 días, 3 semanas, un mes. Se debería ver, el problema siempre va a ser los recursos económicos, la manera de cómo subsidiar para que existan selecciones permanentes en los cantones, ¿no? Eso quiere decir que entrenen todo el año. Ahora, ¿cuáles son los equipos que pasaron a la siguiente fase del grupo que jugaron aquí? Santa Isabel pasa en mujeres y Gualaceo pasa en varones. El escenario deportivo aquí en Girón y la asistencia público, ¿qué opinión tiene? Ah, el escenario para mí es una maravilla. Eso no se tiene en cualquier lado del Ecuador, de Sudamérica. Creo que hay que saberle aprovechar, y teniendo este lindo coliseo, dale mejor uso. En cuanto a la asistencia, si el baloncesto no se le da actividad, vienen solamente los familiares de los jugadores, ¿no? Si esto es un intercantonal, yo pensé que iba a haber un poquito más de afluencia de aficionados. Como todos teníamos previsto, de una buena manera, bien organizado, se ha entrenado duramente, pero ya sabemos que en otros cantones sí tienen un diferente nivel, pero podemos seguir avanzando con cada prospecto, con cada habilidad, con cada fundamento del básquet. No se ha logrado, lastimosamente, pero ya tienen nuestros muchachos un poquito de experiencia con otros cantones, ya tienen un poquito más de habilidad. En mujeres hoy logramos el triunfo, bueno, varones y mujeres contra Giro. Mujeres pasan a la siguiente etapa. Sí, y varones también, si mal no soy, el reglamento dice que varones pasaban los dos primeros, mujeres según la zona de allá pasaba la primera de esta zona y la mejor segunda, pero la zona oriental creo que es, pasa, son dos grupos de tres y pasan las dos primeras y hay que ver la mejor segunda. Bueno, se desarrolló de una manera que lamentablemente el partido de ayer perdimos, pero ya el de hoy dimos la cara y pudimos ganar.
Las mujeres sí ganaron todos los dos partidos, les fue muy bien. A continuación les damos a conocer las posiciones del torneo regional de fútbol Master Cuenca del Fugones. En primer lugar está Warriors de Girón con 14 puntos más 4. En segunda posición está Master Girón, 13 puntos más 4. Tercero, Chabelos de SP, 12 puntos. En cuarto lugar, Cebras, 11 más 6. Quinta posición, La Unión, 10 menos 4. Y sexta posición, La Asunción, con 9 menos 10. La próxima fecha se jugará este sábado 24 en Girón con duelo de clásicos locales. A la 1 de la tarde jugará La Unión versus La Asunción. A las 14 horas 40 jugará Chabelos versus Cebras. Y a las 16 horas 30, Warriors versus Master Girón. Y el pasado jueves en la ciudad de Cuenca, el artista gironense Dani Galán hizo la presentación de su nuevo trabajo discográfico titulado 1983. Fue un espectáculo excepcional donde los asistentes disfrutaron de principio a fin del buen rock. Les tenemos un pequeño video sin editar para que ustedes puedan observar cómo se desarrolló este evento. ¡Arriba! Bueno, y vamos a proceder con el sorteo de los 5 libros del doctor Hugo Lucero Luz Uriaga, que hace referencia a los derechos de las personas adultas mayores. Hemos tenido 8 personas que se han inscrito. Entonces vamos a proceder de inmediato al sorteo y sacamos un papelito. El número 8 en primer lugar se trata de Felipe Arce, se hace acreedor a un libro. Vamos a la siguiente persona. Felipe Arce se inscribió en Estados Unidos, desde Estados Unidos. El número 7, se trata de el doctor Francisco Mendieta, también que se hace acreedor al otro libro. Vamos con la siguiente persona, ya están 2. El número 3. La señora Fidelia Andrade también se hace acreedora al libro. Vamos por el cuarto libro. El cuarto libro se trata del número 1. El señor Rubén Cárdenas
Y vamos al último libro, Les recordamos que las personas que deseen adquirir este libro pueden acudir al consultorio del doctor Hugo Lucero, localizado en la calle García Moreno y avenida principal, también con la calle Luciano Vallejo y avenida principal. El número 6, la señora Betsabe Pintado. Son los 5 libros que hemos entregado. Pueden retirarlo en la oficina de achiras.net.es a partir del día de mañana. Paulo. Así es, amigos, y el tema musical que tenemos para hoy es de la tierra de los tres Juanes. Israel Brito nos interpreta Para decir adiós, tema de su autoría. Veamos. Cada beso tierno que me das va desgarrando adentro el corazón y está sangrando. Deja que te explique lo que siento. No creo merecer más tu amor. Sé que alguien más podría llenar mejor el dolor que hoy te dejo. Ya me tengo que marchar. No puedo continuar recibiendo de ti. Ya no tengo nada para darte. No me pidas continuar. No debo postergar este momento. Es hora de decir adiós. Debes comprender que si yo a ti no te quisiera bien, no dudaría en continuar. Que llevo espinas que aún no quieres ver. Y si te acercas mucho a mí, te harían daño. Deja que te explique lo que siento. No soy quien merece tu amor. En otro abrazo aliviarás, amor, el dolor que hoy te dejo. Ya me tengo que marchar. No puedo continuar recibiendo de ti. Ya no tengo nada para darte. No me pidas continuar. No debo postergar este momento. Es hora de decir adiós. Perdóname, no quise lastimarte, no. Te ruego no me guardes rencor. Ya me tengo que marchar. No puedo continuar, seguir junto a ti ya no debo. No me pidas continuar, no debo postergar este momento. Es hora de decir que ya me tengo que marchar. No puedo continuar recibiendo de ti cuando ya no tengo nada para darte. No, no debo postergar este momento. Es hora de decir adiós. Ahorita me pueden agregar. La agrupación Leoquina Cultural, que este 21 de noviembre cumple su primer año de creación, anuncia a la colectividad gironense que por segundo año llevarán a cabo los concursos de Años Viejos e Inocentes, por lo que invitan a familias, grupos de amigos, barrios y más tipos de organizaciones a inscribirse para participar y de esta forma mantener nuestras costumbres y tradiciones. Los organizadores hacen este llamado oportuno y con la debida anticipación en aras de que cada vez mejore la calidad de presentación, ingenio, habilidad, buen gusto, organización y sobre todo compartiendo en comunidad y familia.
Los organizadores entregarán premios económicos. Invitados todos a ser parte de las celebraciones tradicionales de fin de año e inicio del 2019. De la misma forma, se solicita a las personas naturales o dueños de negocios o prestadores de servicios a apoyar estas manifestaciones culturales mediante el auspicio económico. En retribución, los organizadores haremos publicidad en los distintos medios de comunicación y a través de afiches y pancartas que se elaboren para el efecto. Para mayor información, ponerse en contacto en la oficina de achiras.net.es. Y agradecemos ya al Laboratorio Clínico Girón en la calle Antonio Flor, diagonal al Hospital de Girón, a Servicar en la avenida Girón Pasaje, a Cava Licores, lo mejor en licores, cócteles y más, al por mayor y menor. Visítenos en la calle 3 de Noviembre y Calderón, en Girón. A Ochoa y Ochoa Abogados, que atienden en su oficina localizada en las calles Abdón Calderón y Antonio Flor Esquina. También a Farmacia Sebastián, que le brinda todo tipo de medicamentos en las mejores marcas y a los precios más económicos. Está localizada en la calle 3 de Noviembre y Eloy Álvarez. Y también nos auspicia Comercial Ordóñez del señor Bolívar Ordóñez, donde ofrece productos de primera necesidad en la calle 3 de Noviembre y Eloy Álvarez. Paulo. Bueno, amigos, y con esto concluimos una edición más del Semanario Notigirón. De aquí será hasta el próximo lunes. Que pasen bien. Chao. Gracias por la sintonía prestada. Los esperamos el próximo día lunes con el acontecer, con las noticias de lo que ocurra en los próximos 7 días. Buenas noches.